Vamos a recibir a una hermana muy querida de México, Yasmín, cariñosamente. Vamos a recibir a nuestro querido hermano José Álvarez con la invocación y recordarle que la Federación Teosófica Interamericana se siente muy feliz al recibir en esta mañana a todos nuestros hermanos y a nuestra querida hermana que tendrá la responsabilidad de la charla del día de hoy. Vamos a tener la la invocación y después la presentamos debidamente a la hermana. Adelante José Álvarez. Buenos días a todos. Siéntense con la columna derecha, los pies sobre el suelo sin cruzarlos las manos sobre los muslos, sobre las rodillas, las dos inspiraciones lentas y profundas. y repitan mentalmente detrás de mí: oh vida oculta que vibras en cada átomo. oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz. Paz para todos los seres. Así sea. Gracias, José, por tan bellas palabras con la invocación. Siempre que tenemos un hermano conferencista, eh, hablamos... De quién es ese hermano para conocerlo. Porque a pesar de que estamos unidos de corazón a corazón, a veces debemos eh, saber la trayectoria del hermano en el gran proceso de la vida. Hoy, nuestra querida hermana Yasmín, Yasmín Salazar nos tiene una charla sumamente interesante, como hace siempre. La charla de nuestra querida hermana Yasmín, quien es eh, de nacionalidad mexicana, Yasmín Salazar, lleva por título El nacimiento del hombre entre la ciencia y el esoterismo. ¿Quién es nuestra hermana Yasmín? Es una joven miembro de la Sociedad Teosófica, es miembro de la Logia Aurora de Puebla. México desde el 2021. Yamin trabaja con la OTS como voluntaria dándole servicio a mujeres de escasos recursos. Y también la hermana trabajó ayudando a los perritos desamparados, buscándole hogar, tratando de curarlo dándole ese servicio a través de la Orden Teosófica de Servicio. La hermana Yasmín es médico, ginecóloga, con una subespecialidad de endo endoscopía ginecológica y displasia. En muchos momentos ya hemos escuchado a nuestra querida hermana con charlas sumamente interesantes que nos ponen a pensar. Así que recibimos en esta mañana a nuestra querida hermana para que no, di, nosotros disfrutar de su excelente trabajo. Así es que, Yasmín, los micrófonos son suyos. Hola, buenos buenos días. Muchas gracias, este Maggie. Bueno, voy a eh, tratar de, de compartirla de la mejor manera y espero que algo de la información que les que les comparto, pues, les sirva y, y nos llene de muchas dudas para seguir investigando, que es lo más importante. El tema, pues, es el nacimiento del hombre entre la ciencia y el esoterismo. Les quiero compartir que fue un tema muy complejo, muy complicado. Cuando lo escogí, dije nada, hortalo lo saco rapidísimo, pero me costó un montón de trabajo. Así es que espero poderles compartir lo, lo que esperan y lo correcto. Y bueno, vamos a, a iniciar. Vamos a empezar desde, desde lo, lo más profundo, vamos a decir, de lo, de lo macrocósmico. Entonces, bueno, la, eh, toda esta información, la mayoría es de la doctrina secreta, tomo uno, tomo seis, alguno del glosario teosófico, pero básicamente, prácticamente todo es de la doctrina secreta. Entonces, en el tomo uno nos dice eh, o nos habla un poquito de la substancia primordial, y nos dicen que no había pasado todavía de su latencia, o sea, cuando todo apenas está empezando, de su latencia precósmica a la objetividad diferenciada, ni siquiera para convertirse en el prototipo in invisible. O sea, todavía no estaba todavía ese plan, estamos todavía más atrás en esa substancia todavía primordial, y pues todavía ni siquiera estamos nosotros ahí en ese, en ese momento. Pero en cuanto llega la hora o suena la hora y se vuelve receptora de la impresión fona, fojática del pensamiento divino, el logos o aspecto masculino del anima mundi alaya, su corazón se abre, se diferencia y tenemos ahí la trinidad: los tres, padre, madre, hijo, se convierten en cuatro. Ahí es cuando nosotros ya tenemos un. Un, 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 un vamos a decir ya estamos en ese pensamiento ya vamos a, a, a llegar he aquí el origen del doble misterio de la Trinidad y de la inmaculada Concepción nos dice el dogma primero y fundamental del ocultismo es la unidad universal todos somos lo mismo esto conduce a una concepción posible de la deidad la cual como unidad absoluta, tiene que permanecer por siempre y comprensible para las inteligencias finitas. Entonces siempre nos va a costar mucho trabajo, sobre todo en esta eh, forma antropomórfica, pues tratar de entender de dónde venimos, cómo nos formamos. Siempre va a ser complejo para nosotros, pero siempre vamos a ser parte de toda esa totalidad. Y hay un, un, una, un, una frase muy 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 bonita que me gustó que dice: si quieres creer en el poder que actúa en la raíz de una planta, o imaginar a la raíz oculta debajo, de o sea, si quieres saber por qué ese árbol es tan frondoso, tan grande, de dónde viene esa raíz, por qué es así, o sea, ¿qué hizo, cómo es eso que hizo que ese árbol fuera tan, tan bello? O Se tienes que pensar en su tallo o tronco, en sus hojas y flores. No puedes imaginar aquel poder independientemente de estos objetos. La vida puede ser únicamente conocida por el árbol de la vida, o sea, por el árbol completo. Entonces, no podemos solo irnos a lo más profundo y, y, y dejar a un lado la parte más, más, vamos a decir, pues más pequeña que somos nosotros, que somos la humanidad. Entonces, tenemos que ir como comprendiendo todo ese árbol de formación hasta que lleguemos de nosotros a lo absoluto y al revés, aunque como ya decía en la frase anterior, va a ser complejo, va a ser complejo para que en esta forma humana lo podamos ente entender tan claramente. Sin embargo, estamos en esa búsqueda. Dice, la deidad, siendo absoluta, tiene que ser omnipresente. Entonces, está en todos lados, hasta en el más pequeño de los átomos, partícula, está en todo, todo lo contiene. Entonces, esas raíces, el tronco... Y muchas ramas son tres clases diferentes, de o sea, objetos diferentes. Podemos decir una, una hoja diferente a la raíz, al tallo, etc. Sin embargo, todo es el árbol, todo es lo mismo. Los cabalistas dicen, la deidad es una porque es infinita, es triple porque siempre se está manifestando. Esta manifestación es triple en sus tres aspectos o en sus aspectos puesto que requiere, como dice Aristóteles, tres principios para cada cuerpo natural que convierte en objetivo. Y esos tres aspectos son la privación, la forma y la materia. Y nos dice que la privación, tanto para Aristóteles como para los ocultistas, son los prototipos impresos en la luz astral, el mundo y plano más inferior del alma mundi. Del alma mundi. La unión de estos tres principios depende de un cuarto, la vida que radia desde las cúspides de lo inalcanzable para convertirse en la esencia universal difundida en los, en los planos manifiestos de la existencia. Ahí ya vamos más o menos entendiendo este, este, esta trinidad y este cuaternario. Dice de este modo se repite en la tierra el misterio verificado según los videntes en el plano divino el hijo de la vida celestial inmaculada o el prototipo cósmico no diferenciado, la materia en su infinitud. Nace de nuevo en la Tierra como hijo de la Eva terrestre, nuestra Madre Tierra, o sea, nosotros que venimos de esta Madre Tierra, del agua, del fuego, de, del aire, este, de todos los elementos, y se convierte en humanidad como un total, no somos, somos, nosotros somos ese cuarto dice pasado, presente y futuro, pues Jehová o Yod -He -He, espero haberlo pronunciado bien, es andrógino o a la par masculino y femenino. Arriba el hijo es todo, el cosmos, abajo es la humanidad, macrocosmos, microcosmos. La triada o triángulo se convierte entonces en el tetractis, el sagrado número pitagórico. Y con nosotros es el cuadrado perfecto. Y un cubo de seis caras sobre la tierra, triángulo y el cuadrado. Enseña la doctrina que para llegar a convertirse en un Dios divino y plenamente consciente, aún así las más elevadas inteligencias espirituales primarias tienen que pasar por la fase humana, o sea, todo, todas las, las inteligencias espirituales, los devas, todo lo que nosotros conocemos tuvieron que pasar por esta fase, entonces somos privilegiados al estar reencarnando en este planeta como humanidad, porque estamos en esa evolución para llegar a ser eso que siempre de lo que siempre hablamos. Dice y cuando decimos humanidad, no solo debe aplicarse a nuestra humanidad terrestre, que, que creo que ya muchos estamos en esa apertura, pero a veces nos cuesta trabajo. Dice, sino a todos los mortales que habitan cualquier mundo. O sea, aquellas inteligencias que han al alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu. Y dice que nosotros alcanzamos ese equilibrio desde que hemos pasado al punto medio de la cuarta raza raíz, de la cuarta ronda. Entonces ya tenemos como ese derecho. Pero hay otros mundos, y no hay otros seres, están en el mismo proceso de evolución, igual reencarnando y a aprendiendo a lo mejor en esta forma física como tal no, pero se encuentran muchos cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divina por medio de la propia experiencia. Muchas veces yo por lo menos me llegaba a preguntar que para qué, para qué la vida, para qué vivo? Pues simplemente, o sea, ¿para qué nací? para vivir para la experiencia que voy a adquirir en esta, en esta encarnación, ese conocimiento, ese saber que soy, aunque es muy, muy lento, pero para eso es la vida. Dice Hegel, bueno, hace referencia a Hegel, dice el gran pensador alemán, debe de haber conocido sentido. Intuitivamente esta verdad, él ya la conocía. Él decía una frase que decía, cuando dice que lo inconsciente ha desenvuelto el universo únicamente con la esperanza de alcanzar conciencia clara de sí mismo. El objetivo de todo esto es para que nosotros alcancemos esa, esa, esa conciencia de quién somos, o en otras palabras, de convertirse en hombre, pues este es también el significado secreto de la, de la frase puránica usual acerca de Brahma, que se halla constantemente movido por el deseo de crear. Esto explica también la significación oculta de la frase cabalista: el aliento se convierte en piedra, la piedra en planta, la planta en animal, el animal el hombre, en hombre, el hombre en espíritu y el espíritu en un dios. Puse aquí esta figura del, <coughs> del este, pues del loco, porque así empezamos todos en esa aventura de ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y todo todo el tiempo, tal vez todos los días, estamos en esa aventura en donde no sabemos si nos vamos a ir al abismo o a dónde vamos, pero nos enseña este perrito que esa intuición, eso puro, eso, eso verdadero en nosotros, nos puede guiar y nos puede llevar a ese lugar correcto, pero a veces nos dejamos eh, deslumbrar por otras cosas. Los hijos nacidos de la mente, los rishis, los constructores, etcétera, fueron todos ellos hombres cualesquiera, o sea, igual que nosotros, fueron lo mismo que nosotros, a lo mejor en otra forma, en otro planeta, en otro tiempo, pero hicieron lo mismo. En otros mundos, dice, y en otros mambantaras, pero ellos tuvieron que pasar lo mismo que nosotros. Siendo este asunto de, de carácter tan sumamente místico, que es muy difícil, de muy difícil explicación en todos sus detalles y consecuencias, pues todo el misterio de la creación evolucionaria se haya contenido en él. Una frase o dos de la esloca recuerdan de un, mo de un modo vivido toda simila eh, otras similares de la cabala y de la frase fraseología del rey salmista, pues ambos, hablando de Dios, le presentan haciendo al viento su mensajero y a sus ministros un fuego flamífero. Pero en la doctrina esotérica se emplea en sentido figurado. El viento del fuego circula, que es el polvo cósmico incandesc incandescente, que sigue tan solo magnéticamente como las limaduras de hierro al imán. O sea, se adhieren, o sea, ahí, ahí está con esa energía. El pensamiento directo de las fuerzas creadoras. Sin embargo, este polvo cósmico es algo más, pues cada átomo en el universo posee en sí la potencialidad de la propia conciencia. O sea, todos somos lo mismo y todos vamos para lo mismo. Y es como en las monadas de Leibniz, que leí un poquito de esto y entiendo que este... Que este autor, este personaje, hablaba de las monedas como aquello que no percibimos, y él lo refería como los pensamientos, como eh, la intuición, como eso que no está visible. O obviamente no es lo que nosotros estudiamos, pero hace referencia HPV a esto, y dice: un universo en sí mismo o por sí mismo. O sea, cada átomo es un universo en sí mismo, cada partícula, cada uno es, es lo mismo, y es un átomo y un ángel, porque lo es todo, todos lo somos todo. Los lipica no son de edades relacionadas con la muerte, sino todo lo contrario, con la vida y la vida eterna, relacionados con el destino de cada hombre. En el nacimiento de cada niño, de cada niño, cuya vida se halla ya trazada en la luz astral, no de un modo fatalista, porque nosotros pues podemos tomar decisiones, sino porque el futuro, lo mismo que el pasado, permanece siempre vivo en el presente. El tiempo realmente, ya han ya dado otras charlas, no es como nosotros lo conocemos, sino es algo completamente diferente, no es lineal. Puede decirse también que ejercen una influencia en la ciencia de los horóscopos, y aquí vamos un poquito metiéndonos al tema, que es el nacimiento del hombre. El nacimiento del hombre, generalmente en medicina, yo soy ginecóloga muchos, en muchas ocasiones, casi todo el tiempo, estoy ayudando un poco a, a esa mami a, a traer a, a, a su bebé al mundo, pero todo es muy mecánico. Ya ahora está muy de moda el parto humanizado y, y sí se disfruta y todo, pero es como ir al cine y ver una película y la disfrutamos, pero no entendimos lo que, lo que nos quería decir como algo que, que aún no comprendemos y nos empieza a hablar de esa parte más profunda cuando uno, cuando un ser humano nace, cuando la humanidad nace. Por ejemplo, aquello que, que tenemos, que nos está, eh, que nos está influyendo en nosotros, como son las estrellas, los astros, los planetas. Tenemos que, admi que admitir la verdad de esta última, o sea, de la ciencia del horóscopo. Que queramos o no, pues según ha observado uno de los modernos adeptos de la astrología, que recordemos que esto lo está mencionando de esos modernos adeptos de la astrología HPB en esa época, o sea que ahora sabemos más. Dice ahora que la fotografía nos ha revelado la influencia química del sistema sideral, fijando en la placa sensible del aparato, millares de estrellas y de planetas que hasta la fecha había burlado los esfuerzos de los telescopios más poderosos para descubrirlos, se hace más fácil comprender que comprendemos cómo puede el sistema solar, solo este sistema solar, en el nacimiento de un niño, influir en su cerebro. Ese cerebro que es virgen de toda impresión de cualquier... Eh, experiencia en ese momento de un es, esa, esa impresión o esa influencia que tiene de una manera definida y en armonía con la presencia en el cedí, cenit de una u otra constelación zodiacal dice el sol es que es quien conserva y alimenta a todas las criaturas y así como el mundo ideal que rodea al mundo sensible, llena a este mundo o a este último con la plenitud y variedad universal de las formas, del mismo modo el sol, comprendiéndolo todo en su luz, lleva efecto en todas partes el nacimiento y desarrollo de las criaturas. Y algo muy importante, nos dice, bajo sus órdenes se halla el coro de los genios, nos, nos habla de algo que son los genios o más bien, no dice que solo es, es un coro, dice más bien coros, varias formas de genios, pues allí hay muchas y diversos, y su número es tan grande o corresponde al de las estrellas, esta, esta parte del, del sol. Cada estrella entonces tiene genios, estos genios, que está más abajo, comenta, pues son los elementales, Buenos y es buenos o malos por naturaleza, pero, pero no se especifica, o más bien por su acción, ya sabemos que en realidad el bien y el mal, como tal, como lo conocemos, no existe. Sin embargo, tenemos acciones, y esos genios también tienen acciones que pudieran, para nuestro pensamiento, para nuestro manas inferior, tener una inclinación de bueno o malo, pero es el manas inferior pues la acción es la esencia de los genios. Dice, todos estos genios presiden sobre los asuntos mundanos, o sea, todos nos influyen de cada estrella. Ellos sacuden y derriban la constitución de los estados y de los individuos. Ellos imprimen su parecido en nuestras almas. Ellos están presentes en nuestros nervios, en la médula, en las venas, en las en todo, en el cerebro, están en todo. Nuestra forma física. En, en el momento en que uno de nosotros nace, queda a cargo de los genios, o sea, nuestra formación queda a cargo de los genios, de estos elementales que presiden sobre los nacimientos. Ya en alguna plática anterior hablábamos de Jeffrey Hudson, que habla de cómo estos elementales llegan y nos van ayudando a, a formarnos, cómo se alimentan de ciertas vibraciones, etcétera. Pero aquí ya HPV nos hace un poquito de referencia a esto. Y que se hayan clasificados bajo los poderes astrales, o sea, los espíritus astrales sobrehumanos. Ellos, estos elementales, cambian perpetuamente, no siempre de un modo idéntico, sino girando en círculos. Y bueno, uso esta imagen porque... Se me hizo como una parte, la parte también del DNA, porque están en toda nuestra formación. Ellos impregnan por medio del cuerpo dos porciones del alma para que puedan recibir de cada una la impresión de su forma, en, 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 en su propia energía. Pero la parte racional del alma no está sujeta a los, ele a los elementales. Háyase designada para la recepción de él, de quién él, del Dios, de nuestro Dios, de, de, del Dios interno, que la ilumina con un rayo de sol. Los iluminados, así como los que son pocos en número, y los genios se abstienen de ellos, pues ni los genios ni los dioses poseen poder ninguno en presencia de un solo rayo de Dios. Pues todos los demás hombres, tanto en cuerpo como en alma, son dirigidos por genios a quienes se adhieren, se adhieren y en cuyas acciones afectan. Los genios poseen, pues, el dominio de las cosas mundanas y nuestros cuerpos les sirven de instrumento. Entonces, nosotros tenemos en toda nuestra formación, de hecho, estos elementales. Que son parte de nosotros y que nosotros somos un mundo también para ellos. Y puse una, la definición del, del seres teosófico para recordar así muy rápidamente la, la definición de los elementales, que dice: Todos los seres inferiores invisibles, o son todos los seres inferiores invisibles, engendrados en los planos quinto, sexto y séptimo de nuestra atmósfera terrestre, se llaman elementales. Y ya nos pone ejemplos. Dice, los elementales son espíritus de la naturaleza, seres materiales, pero invisibles para nosotros, de naturaleza etérea, que viven en los elementos del aire, agua, tierra o fuego. No tienen espíritu inmortal, sino que están hechos de la sustancia del alma. O sea, es, yo entiendo que es como ellos nos ayudan, ellos nos, nos ayudan a formarnos, pero nosotros, nuestro, nuestro alma, nuestro... Nuestro cuerpo también ayuda a, a formarlos a ellos o a que ellos tengan una existencia y tienen varios grados de inteligencia. Sus caracteres difieren considerablemente. Reprense, representan en su naturaleza todos los grados del sentimiento. Unos de ellos son de índole benéfica y otros maléfica, lo que ya platicamos. En el mundo astral hay numerosos huestes de elementales, naturales o espíritus de la naturaleza divididos en cinco clases principales, que son los elementales del éter, fuego, aire, agua y tierra. Y dice, estos elementales son los conductos mediante los cuales obran las energías divinas en estos diversos medios y son en cada elemento la expresión viva de la ley. O sea, es como yo entiendo que nos sirve, nos ayudan aparte de formarnos como para esa comunicación con la divinidad. Es como lo que, lo que ayuda a que podamos estar en contacto con esas energías más sutiles. La significación de esto es que como el hombre se haya compuesto de todos los grandes elementos, ya decíamos de la, la madre tierra, fuego, aire, agua, tierra y éter, los elementales que pertenecen respectivamente a estos elementos, se sienten atraídos al hombre en razón de su coesencia. El elemento que predomina en una constitución dada será el regulado a través de la vida. Yo lo asocio un poquito con esta parte de, eh, de la astrología, en donde signo de agua, signo de tierra, esos elementales de acuerdo a aquello que predomina en nosotros, por ejemplo, yo soy Sagitario, signo de fuego pues voy a tener esos elementales, voy a traer esos elementales de fuego para mi constitución, porque es algo que, que va a ir fluyendo, que viene conmigo y que es parte de lo que tengo que ir evolucionando, trabajando en esta, en esta encarnación. Como expusimos en el, esta es otra parte ya de, 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 la, de la misma doctrina, que nos dice los egos o kumaras que tomaron carne humana al fin de la tercera raza raíz, no son humanos de esta tierra o plano, sino que se convirtieron en tales al animar al hombre animal, dotándola así de su mente superior. Cada kumara es un aliento o principio llamado alma humana, manas o mente. Según dicen las enseñanzas, cada uno de ellos es un pilar de luz. Escogieron su vehículo y se explayaron para circundar al hombre animal con un aura kashika, mientras el manáshico, principio divino, se apoderaba en esa humana forma. Dice: La sabiduría antigua nos enseña que desde esta, esta primera encarnación, los pri pitris lunares que habían formado hombres de sus shayas o sombras son absorbidos por esta esencia áurica y cada ego toma al reencarnarse una forma astral, como ya sabemos, cada encarnación pues vamos a tener una forma física y una forma astral diferente. Sin embargo, esa esencia áurica ahí está, satreada superior. Y nos dice, por lo tanto, el huevo áurico refleja todos los pensamientos, palabras y obras del hombre y es lo divide en tres. Uno, el conservador de los anaqueles kármicos, o sea, el huevo abre. El arsenal de las buenas o malas cualidades del hombre, que por su voluntad, o mejor diremos, por su pensamiento, admite o rechaza las potencialidades, transformándolas luego en actos. Y tres, suministra al hombre la forma astral sobre la que modela el cuerpo físico. Primero cuando somos fetos, luego cuando somos niños y luego cuando somos hombres. De modo que la forma astral va creciendo paralelamente a la física. Y vamos a hablar un poquito de la forma astral. Dice el chaya es muy parecido al cuerpo astral. Y dice el germen o la esencia que da la vida a nuestro cuerpo etéreo está en el vaso, relativamente. Eso es. Esotéricamente el vaso que tenemos nosotros realmente es como, como nosotros, como el cuerpo físico, el vehículo de algo que está en el, en, el, en, el, en, el, en el etéreo. Dice, por eso se ha dicho, el chaya está replegado en el vaso, que cabe mencionar que el vaso para el médico, que lo conocemos, pues tiene funciones como muy básicas, como que... Eh, eh, el, la ciencia lo ha dejado como mmm, el vaso, sí, es el cementerio de los eritrocitos, etcétera, pero como que no le tomamos mucha importancia. De aquí se forma el cuerpo etéreo, que al principio es una ondulante neblina rotatoria como humo. O sea, al principio, ese cuerpo etérico solamente es como un humo que está disperso, va a ir tomando forma según va creciendo. Pero esa forma nunca se va a proyectar átomo por átomo del cuerpo físico, pues esta última forma es intermolecular y es el camarupa. O sea, nunca lo vamos a ver. Tal vez algunos videntes, pero de manera normal no. Después de la muerte, todas las moléculas y células exhalan su esencia, de la cual se forma el astral del camarupa, pero ese otro astral no se exterioriza jamás durante la vida. Entonces dice: para, para hacerse visible el chaya, atrae los átomos de la circulante atmósfera. Acuérdense que nosotros venimos o somos la creación de ese chaya, de ese doble etérico, en donde nos vamos a formar a su semejanza. Entonces ya se formó primero el doble etérico que no se proyecta, que no se va a manifestar en, esta, en este cuerpo físico. Pero cuando nosotros nos estamos formando en el vientre de la mamá y cuando, cuando vamos a, a nacer nos formamos de estos átomos que se toman de la atmósfera circundante. Pues el Inga Sharina no puede tomar forma en el vacío, o sea, venimos de algo. Todas las vestiduras de una materialización es de prestado, o sea, todos estos elementales, ya el doctor Isaac generalmente habla un poquito de esto, de cuando ya va a llegar la muerte, como esos elementales, de acuerdo a, a su carga de vibración, se van a se van a ocupar en otros, en otros cuerpos, en otros seres, porque la materia siempre existe o todo siempre está, solamente que vamos cambiando tal vez de vibración o de, de lugar. Y es el intermediario, y que eso es muy importante, entre las vidas pránicas y físicas, o sea, el cuerpo etérico. La vida no puede pasar inmediatamente de, un subje de, un, de lo subjetivo al objetivo porque la naturaleza jamás procede a saltos. Por lo tanto, el Inga Sharira absorbe vida y es el inter intermediario entre prana y nuestro cuerpo físico. En consecuencia, el vaso como órgano no, es un órgano sumamente delicado, si bien el vaso físico es tan solo una envoltura del vaso real, que es lo que platicábamos hace, hace ratito. Y regresando a esta parte de la ciencia, Mm, pareciera que nosotros tampoco lo estudiamos tanto porque pareciera que no tiene tantas, tantas funciones eh, bioquímicamente, inmunológicamente sí, pero como que fisiológicamente pareciera que no, pero si nos ahondamos o, o, o hacemos un poquito de conciencia en lo que nos habla HPV, pues es de lo más importante porque ahí va a llegar el PRANA, está la formación o la base para el doble térico. De donde nos formamos, o sea, para que nosotros existamos físicamente, venimos del doble etérico y todo eso viene en el vaso. Entonces, es un órgano para nosotros en el esoterismo, lo podemos considerar como de los más importantes. No el órgano como tal, porque como dice, solo su envoltura, su vehículo, pero sí de donde viene aquello que está en el, altra, de, en el astral, del, del vaso real. Entonces, es un, un diagrama de, de la parte médica. No se espanten, no se espanten, ni yo le entiendo nada. No, pero este, más o menos nos dice eh, las funciones, las funciones del vaso, que entre las más importantes y las que les quería comentar es la parte inmunológica. Entonces, si, si entendemos que cuando nosotros somos pequeños, o, o de pequeños, el cuerpo astral nos va a formar, pero de grandes, todo lo que nos pase, todo lo que nos pasa en la parte física se va a, va a alterar a nuestro cuerpo astral. O sea, si yo eh, me enfermo es porque mi astral ya está enfermo, ¿no? Ya el doctor Rey también ha hablado de esta parte. Eh, entonces, cuando mi vaso empieza a generar anticuerpos, defensas para defendernos de, de alguna enfermedad, lo, poder, lo podríamos tomar, que es una hipótesis, no viene en, en, en la doctrina ni nada, pero yo lo tomo como una teoría que puede estar completamente errónea, de que ese astral, o sea, que está ahí en el vaso, el prana impregnado, llega ahí, es, manda defensas porque este chico está mal, esta chica está mal, pues hay que ayudarla, ¿no? Hay que ayudarla porque ahí se forman algunos, eh, esta parte inmunológica. Y también le decimos nosotros como médicos que es un cementerio. De, de los glóbulos rojos, de aquello que nos da vitalidad. Sin, sin sangre no vivimos. Podemos vivir sin un riñón, podemos vivir sin un pecho, podemos vivir sin una pierna, pero no podemos vivir sin sangre. Y ahí van y mueren estos eritrocitos, que para nosotros la muerte no existe, sino que es una, un cambio de estado de conciencia. Entonces esos eritrocitos van al vaso y cambian, y entonces eso es la conexión a eso, a, eso, a eso esotérico, a eso etérico que verdaderamente somos, o sea, es algo sumamente interesante y este, importante desde, desde mi punto de vista. Vamos a hablar ahora de otra parte, <coughs> en donde eh, nos habla de, un, de, una, de una frase, una palabra, espero pronunciarla bien, dice Chatur Yoni, que es sánscrito. Se escribe también como Chatur Yoni, lo mismo que Kamarya o los cuatro modos de nacimiento, o sea, las cuatro vías de entrada en el sendero del nacimiento, tal como están decretadas por el karma. El primero es el nacimiento de matriz, que es como nosotros y los mamíferos nacemos. El segundo es el nacimiento de un huevo, como en las aves y los reptiles. El tercero, en la humedad y los gérmenes del aire, como en los insectos. Y el cuarto por súbita autotransformación, que es como lo hacen ya los bodhisattvas y dioses, Anupadaka. Los kumaras nos dirigen la evolución de los pitris lunares. Para mejor comprender esta verdad, podemos comparar la sangre con el principio universal de la vida. Y de hecho hace este, hace este ejemplo en donde compara nuestra sangre con ese principio universal. Y los glóbulos rojos somos nosotros, somos las monadas, bueno, las monadas encarnadas. Así como hay diversas clases de glóbulos, hay también diversas clases de monadas. Y hay reinos naturales cuya distinción no, dinam no dimana de que la esencia monádica sea distinta, sino del respectivo ambiente que a cada grupo o reino rodea. O sea, como en la sangre hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, pero todos somos sangre, todos son lo mismo. Las mónadas, de acuerdo al ambiente o el grupo o reino que está rodeado, es su manifestación, pero en realidad somos todos lo mismo. Todos venimos de ese principio universal de vida. Y le hacen como, como una pregunta, hay una parte en, la, en el tomo 6 de la doctrina en donde vienen las notas, en donde se le hacen preguntas a HPB, y le preguntan, el chaya es la semilla perpetua, y así es que no iba desenca desencaminando Westman al establecer su teoría sobre el germen hereditario. Ese, ese autor habla de ese germen hereditario. Que decía que todos tenemos como un germen, que ahora lo podemos conocer como el DNA, en donde se heredaba y entonces heredábamos enfermedades, cosas. Y entonces pregunta: ¿esa semilla es perpetua ese chaya? Y entonces HPV responde: Si había un ego para una semilla chaya permanente durante toda una serie de encarnaciones, a lo cual responde: No es el cielo y la tierra que se besan, o sea, no, no 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 somos el mismo el mismo este doble térico siempre. Lo que siempre eh, continúa pues es la trea superior. Atma, Buddhi, manas, pero el cuaternario inferior no, ese cambia, se todo el tiempo cambia. Entonces la respuesta es no es así. Es el cielo y la tierra que se besan, que en mi interpretación lo entiendo como esa unión del triada con el Cuaternario por el Antacará. Entonces, ese, es eso, no, 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 somos lo, no somos el mismo doble térico siempre, cambia. Las almas animales están en formas y envolturas parecidas para adquirir experiencias y disponer en ellas materiales para su evolución superior. Hasta los siete años de la vida terrena, las, los atávicos germinales astrales modelan el cuerpo físico que es lo que decimos el, el doble térico nos está como formando hasta los siete años desde los siete años se da adelante el cuerpo físico modela el cuerpo astral que es cuando a veces lo modelamos para enfermarnos los cuerpos, los cuerpos astral y mental reaccionan uno sobre el otro dicen los Upanishads que los dioses se alimentan de hombres, lo cual significa que el ego superior adquiere las experiencias terrenas por medio del ego inferior. Hay otra parte en, esta, en, esta, en estas notas de preguntas y respuestas en donde le preguntan y hablan de la médula espinal, de la formación de, de por qué esto, y dice, ¿qué es el gran simpático? ¿Qué es este gran simpático? Para nosotros como médicos, el sistema nervioso tiene ahí un, un sistema simpático y parasimpático y nos hablan de este sistema simpático. ¿Y cuáles son sus fusiones en el ocultismo? El gran simpático aparece después de cierta etapa de la evolución animal y parece que tiene en complejidad a la forma de una segunda médula espinal. Al término de la próxima bueno, ronda es: al término de la próxima ronda, la humanidad volverá a ser andrógina. Y entonces tendrá cada individuo dos médulas espinales, o sea, estamos apenas en formación, que en la séptima raza se fusionarán en una. La evolución está en correspondencia con las razas y con la evolución de las razas. El gran simpático se transformará en una verdadera médula espinal, o sea que esotéricamente, realmente todavía no tenemos una verdadera médula espinal, está en formación, está en desarrollo esotéricamente. Hemos de subir por el arco ascendente, o sea, ya, ya bajamos, ya, está, ya sabemos que estamos ahorita ya en el, empezando el arco ascendente, se, según bajamos por el descendente con añadidura de la propia conciencia. La sexta raza se corresponderá con, lo que, con los que tuvieron forma de saco alargado, pero con perfección de forma y la más elevada inteligencia y espiritual. O sea, esto, esta, es, esta médula espinal que se va a formar tiene mucha relevancia y mucha importancia para nuestra inteligencia, nuestra elevada inteligencia y espiritualidad. Vamos a hablar un poquito, muy poquito del sistema nervioso simpático, que es una de las divisiones ya platicábamos del sistema autónomo y lo que regula es este y lo regula de forma involuntaria, o sea, es algo que nosotros no controlamos, ajá, y no se mete en nuestra nuestra mente. Eh, regulan numerosas acciones, entre ellas la contracción de los músculos liso y la secreción de muchas glándulas, o sea, el intestino, la tripita. Nosotros no le decimos no te muevas, tripita, así muévete, pero ella tiene su función por este sistema nervioso simpático. Y las glándulas, nosotros tampoco le decimos tiroides no funcionen, este, hormonas femeninas no funcionen, ellas ellos tienen ya esta función. Y pensaríamos nosotros este, en el esoterismo, bueno, ¿y qué regula esa función? Son las formas bioquímicas, es la química, sí, pero debe de haber algo más que le, que le da esa regulación. Sus efectos son generalmente opuestos a los del sistema nervioso parasimpático. Los neurotransmisores más importantes del sistema simpático son la adrenalina y la noradrenalina. Eso vamos a hablar un poquito de noradrenalina más adelante, por eso lo menciona. Entonces dice: los anatómicos empiezan, o sea, esa referencia de que se han encontrado ya nuevas ramificaciones y modificaciones en el cuerpo humano, y erran ellos en muchos puntos. Como por ejemplo, cuando dicen que el vaso es solo la fábrica de leucocitos, eso sí lo dice H.P.B. En, en la doctrina, o corpúsculos blanco, eh, blancos de sangre, cuando en realidad es el vehículo de Linga Sharira. Los ocultistas conocen las más recónditas partes del corazón y les han dado la correspondencia denominada, o sea, en todo el cuerpo todo tiene algo más profundo. Como en la parte del cerebro está lo que se le conoce como el vestíbulo de Brahma, el vestíbulo de Vishnu, etc., que están relacionados con los análogos partes del cerebro. Y aquí puse una imagen de estas alteraciones que se han encontrado, estas ramificaciones, a lo que se llama disrafismo esp espinal, que se ve como una doble doble espina, doble médula espinal, que nosotros como médicos consideramos que es una malformación y, y si no está funcionando porque estamos en ese proceso, entonces obviamente sí genera problemas al, al, al niño, al, al ser humano que nace con este problema. Hace también comentarios de prana y le preguntan, ¿qué relación hay entre el hombre y prana o la vida periódica? Y dice, Giva. No se convierte en prana, hasta que el niño nace y empieza a respirar. O sea, el prana llega a nosotros hasta que el niño nace y empieza a respirar. Es el alimento de la vida, el nef, el nef, el nefers. En el plano astral no hay prana. Eso también lo correlaciona un poquito con el libro que hemos hablado, le digo, en otras sesiones para los que han estado de Jeffrey Hudson, en donde él habla que al principio cuando estamos en el útero de la mami este, sí hay una cierta proporción de prana, pero él comenta que se ve más que el prana de la mamá es el que está nutriendo, dando esa energía vital al bebé, al feto y aquí eh, lo que nos comenta en esta, en esta pregunta y respuestas como que lo, lo asocio también vamos a hablar un poquito de los nadis los nadis son conductor, es, la palabra significa en sánscrito, este nadis es un conductor, tubo o vaso, nervio, órgano, conductor de corriente vital, nervios de otra fuerza del cuerpo humano. Esta palabra se aplica indistintamente a los vasos sanguíneos, a los nervios. La idea de representa eh, es que representa es de un tubo, un vaso, eso es lo que, lo que significa. También se le da el nombre de nadi a los plexos, ganglios, nodos y en general a todos los centros de fuerza vital o nerviosa del cuerpo. Los nadis sagrados son los que corren a lo largo de el, su suma o por encima de él. Seis de ellos son conocidos de la, um, de la ciencia me equivoco, perdón, y otro situado cerca de la vértebra cervical llamado Atlas. Ese es desconocido. Estos nadis o canales energéticos, en este sistema los nadis constituyen una especie de arterias intangibles. La palabra nadi procede del sánscrito y significa aproximadamente tubo vasos. Su función consiste en conducir el prana o energía vital a través del sistema energético no material. Y le hacen igual aquí, entonces eso previo fue como el preludio para, para la pregunta que le hacen a, a HPB. Y le, le preguntan: ¿Tienen los nadis determinada relación con las vértebras? Entonces, porque por ahí va el prana, ¿pueden estar situados opuestamente a las vertas, vértebras o entre ellas? ¿Se les puede señalar determinados lu lugares en la médula espinal? ¿Se corresponden con las divisiones que los anatómicos establecen en la médula espinal? Y HPV responde: <coughs> Bueno, ella creía que los nadis. Se, re, se corresponden con las regiones de la médula espinal, o sea, sí, descritas por los anatómicos. Así hay seis o siete snaris o plexos a lo largo de la médula espinal. Sin embargo, el término no es técnico, sino vulgar, y se aplica a todos los nodos, nod, eh, nudos, perdón, ganglios o centros nerviosos. Los naris sagrados son lo que se extiende a lo largo o encima de shushuma, Shushumna. Aún los mismos yogis en la escuela Taraka, Raja, tan solo hablan de seis, sin mencionar nunca el séptimo grado, Ida y Pingala, que son como los paralelos de, de esta parte del, del este, de, de Shushuma, los conductos, funcionan a lo largo de la superficie curvada de la médula en que está Shushuma. Son semimateriales positivo, negativo, sol y luna, y ponen en acción la libre y espiritual corriente de Shushumna. Tienen su peculiar dirección, pero de otro modo se ramificarían por todo el cuerpo. El fuego sagrado se, en se engendra por concentración de Ida y Pingala al sistema del gran simpático, llamado por los indios. Vina de Shiva se le denomina también viña de Cali. Y dice, los cordones simpáticos de Ida y Pingala surgen de un centro sacro, sitio encima de la médula oblonga, oblo, oblongada y llamado tribeño. Es uno de los centros sacros, otro de los cuales es Brahmarandra, que es, si, si queréis o si quieres... La sustancia gris del cerebro, o sea, toda nuestra parte anatómica tiene una relación con esta parte es esotérica, etérica. O sea, sí, 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 sí tiene relación, le decía HPB en esta pregunta. Es también, y, y ahí nos comenta que, esta, que es todo esto que estamos hablando, de los cordones simpáticos y de y pimbala, lo que acabamos de leer, es también la fontanela de los recién nacidos, la mollerita, lo que nosotros siempre vemos cuando, cuando nace bebé, que de hecho eh, es son, eh, la parte del cráneo que no se ha fusionado, pero ella nos dice, no es solo esto, es algo más. Y la columna vertebral la llaman los indos Brahma, Brahma Danda o bastón de Brahma. Y esta también simboliza por la varita del bambú que llevan los ascéticos. Dice, eh, ahí le hacen otra pregunta. Si es lícito entonces, es correcto estudiar el cuerpo y sus órganos con sus correspondencias, convendrá dar princip principales perfiles de estas correspondencias. O sea, podemos entonces dar correlación entre nuestro físico y aquello que no vemos en lo etérico, en relación con los nadis y con el diagrama de los orificios. Y, y, y claro, dice. Por supuesto, el vaso, ya platicábamos, corresponde al hígado el hígado al kama, el corazón al prana, los tubérculos cuadrigéminos, que son esta, esta imagen que está aquí, son los tubérculos cuadrigéminos que están en el cerebro, corresponden al kama manas. El cuerpo, donde está la glándula pineal, el, el cuerpo pituitario, corresponde al manas antacarana y la glándula pineal corresponde a manas esta última correspondencia subsiste hasta que impresiona hasta que impresiona la glándula pineal por la luz brill, eh, vibrante por la vibrante luz de kundalini procedente de Budi corresponde a Budi Manas. La glándula pineal corresponde al pensamiento divino. El cuerpo pituitario es el órgano del plano psíquico. La visión psíquica se origina del movimiento molecular del cuerpo pituitario, directamente relacionada con el nervio óptico, por lo que afecta a la vista y determina alucinaciones. Su movimiento produce fácilmente relámpagos luminosos, como los que resultan al oprimir el globo del ojo. Dice, por ejemplo, cuando nos eh, emborrachamos y cuando, o cuando nos da fiebre, ocasionan alucinaciones visuales y auditivas. ¿Y esto por qué? Dice, por la acción del cuerpo pituitario, que a veces se paraliza por el efecto de la embriaguez. Igual aquí entra un poquito el antacarana, le hacen esta pregunta. El antacarana es el lazo entre mana superior y, y el inferior, y entonces le, le pregunta a este, este discípulo que yo creo que era doctor, <laughs> dice, corresponde en proyección al cordón umbilical, o sea, es lo mismo el cordón umbilical y el antacarana, y le responde, no, 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 no te confundas, dice, el cordón umbilical... Que enlaza el cuerpo físico con el astral, no es imaginario como lo es el antacarana. O sea, el cordoncito no, no es igual. O puente entre el mana superior y el inferior. El antacarana no aparece hasta que empezamos a dirigir nuestros pensamientos. O sea, de pequeñitos, cuando nos hemos no está. Sino que va a aparecer cuando ya empezamos a dirigir nuestros pensamientos hacia arriba. O sea, hay una comunicación. El rupa, bueno, hacia arriba y hacia abajo, el rupa o cuerpo manásico no tienen relación material con el cuerpo físico, ellos sí no, ni tampoco tiene cordón umbilical. Es etéreo y espiritual y pasa por todos lados sin obstáculo. Difiere completamente del cuerpo astral que reproduce en lo físico o que se reproduce en lo físico por repercusión el daño recibido. La entidad de Bashánica, aún antes de su renacimiento, puede quedar afectada por los escandas, pero estos nada tienen que ver con el Antacarán. La afecta, por ejemplo, o sea, ya que estamos en el de Bashán, pues nos va a afectar, pero nos va a afectar es, esos escandas que nos hacen querer regresar, así de lo material y la pasión, lo que, lo que más nos haya llamado, es lo que nos va a hacer reencarnar. Y bueno, aquí es como el ejemplo de, de más o menos cómo nosotros estamos acostumbrados a ver el nacimiento de, de, uno, de un ser, de un niño, pero pues esto no es todo y de hecho si nosotros nos ponemos a pensar y a profundizar pues es la puntita del iceberg de una cosa tan profunda en donde las estrellas los astros elementales energías el todo empieza algo más y más y más profundo y esto solo es así como que abrí la puerta y salí pero del otro lado de la puerta había un montón de cosas que ni siquiera creo pienso o he imaginado que existen Dice, eh, eh, y bueno, vamos a hablar muy poquito así como de algo de algo que encontré sobre la, grande, la glándula pineal. Eso es algo médico, pero que se asocia un poco a las lecturas que, o a lo que hemos estado viendo. Dice la glándula pineal como transductor neuroendocrino. Este es un artículo médico que encontré y nos habla un poquito de la glándula pineal como órgano endocrino. Entonces nos dice que la glándula pineal no solamente ya sabemos, este, eh, libera la melatonina, ni este, perdóneme, este, pero sino que también libera serotonina, que es, ya saben, la, la sustancia de la felicidad. Entonces, también nos da mucha, de hecho, han encontrado que libera mucha, 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 mucha serotonina. Está regulada también por la noradrenalina, que hace rato platicábamos de ese, de ese sistema simpático. Entonces, el sistema simpático que libera la noradrenalina, eh, regula un poquito la glándula pineal y eh, bueno, esto es lo que ya platicamos la noradrenalina tiene diversas funciones importantes en el cuerpo humano tanto como el como un neurotransmisor como otras funciones y estas funciones son la respuesta del cuerpo al estrés o sea es liberar nosotros cuando estamos estresados liberamos noradrenalina en el torrente sanguíneo y en el, en el en el cerebro en momentos de peligro o necesidad de acción eso como que me me llama un poco la atención y pues esto... Espero que les haya sido útil esta información. Vamos a ver, eh, gracias, hermana Yasmín, por toda esa información, todo ese gran proceso que a veces Muchas ni nos gracias. conocemos. Eh, Las manitas, eh, Georgina, tiene una manita de levantar, Georgina, adelante. Gracias. Muchas gracias, querida hermana Yasmín Dulce. Muy, muy este, interesante esta conferencia del hombre y, y el enfoque que le habéis dado. Eh, me pareció muy buena, eh, muy acertada porque desconocemos muchos conceptos, efectivamente, como habéis dicho, fisiológicos. Y eh, yo soy química de sí. profesión, ya jubilada, sin embargo, eh, siempre veía, cuando veía un bebé, Salir de, del vientre de la madre, decía: ¡Qué barbaridad! Ese gran criador que nos hizo con esa perfección, con esa sincronización, porque si analizamos todo el aspecto fisiológico, pues trabajamos como relojito, ¿no? Pero efectivamente, ya después, cuando entra la cuestión esotérica, ¿no? De cómo nos sale la intuición, la clarividencia y etcétera, etc, Cosas que pues realmente como que la ciencia no las puede explicar con mucha profundidad. Y entonces eh, se vuelve más interesante, ¿no? Y más interesante con como personas como HPV que empezaron a andar, viajar, conocer, escribir, y entonces, pues ya íbamos entonces compaginando todo el conocimiento, íbamos tratando de entender, ¿no? Como decimos aquí en México, me van cayendo los veinte, ¿no? Poco a poco. Ah, caray, leí esto y ya me cayó el 20. Bueno, muchas gracias. Excelente conferencia, mi querida hermana Yasmin. Muchas gracias por el tiempo que también te habéis tomado, porque arrancaste con algo que me dio risa, ¿no? Porque me pasa también a mí, ¿no? Eh, vamos a dar un tema y de, ay, sí, es fácil, lo preparo en dos horas. Ajá. Y cuando empiezas con el tema, bueno, está una torada y ya no sabes ni cómo salir. Gracias por el tiempo, gracias por todo. Y ya, dejo de hablar. Ay, gracias, gracias, Georgina. Que, igual que tú, fíjate que yo me sorprendo. O sea, cada vez que, me, obviamente para estas charlas trato de, ay, mi máximo esfuerzo, porque la verdad me falta muchísimo, pero cuando estuve leyendo dije, ay, no está, o sea, te sorprende porque sabe muchas cosas. Eh, todo eso que, que leímos es científico. Y ella lo escribía como si fuera cocina, o sea, como si fuera una receta de cocina, algo súper sencillo. <laughs> Dices, ¿cómo es que esta mujer tiene el conocimiento de tantas cosas? Definitivamente debe de haber algo más. Y no lo hace también, pues para a lo mejor para personas como nosotros y para entender que no está para nada eh, eh, separado. Todo está eh, completo, está complementado y todo tiene una base, una verdadera base real de algo más allá de lo que nosotros este, normalmente sabemos o pensamos. Gracias, Virginia. Adelante, Ángela, que esta manita está bien, Carolina. Sí, sí, Ángela, y sí, lo digo, sí. Okay, adelante, hermana. No, yo sencillamente lo que quiero decir es que a mí me pareció excelente esta conferencia. Yo ya le había escuchado en, antes una de ellas, pero esta me, me dejó impactada ah. por todo el conocimiento, no solo anatómico, o sea, de lo físico, sino de la parte interna, la parte etérica y todo lo demás. A mí me pareció excelente yo creo que hay que volver a escuchar porque para pensar nos da mucho, mucho, mucho que pensar. Así que yo se lo agradezco infinitamente. Solo para eso levanté la mano. Gracias. No, gracias a ti, Ángela. Y sí, me costó un montón de trabajo. Yo decía, a, ver si, a ver si les doy lo correcto porque fue muy difícil, la verdad, el tema. Pero me iluminó ahí mi guía y... Poco a poco encontrar información, espero que buena. Gracias, Ángela. Este, quería hablar del de chakra Agna, porque en la tradición de sabiduría, bueno, todos los métodos, digamos, de meditación auténticos hablan de que este chakra permite conectarnos con el Saharrara, ¿no? Y el Sajarrara ya con los mundos internos, ¿no? Quería saber si la expositora, digamos, conoce algo de eso. Bueno, pues la verdad conozco poco pero yo creo que es un tema muy mmm, complejo, muy profundo hablar de esta parte de los chakras como para comentarlo tal vez en esta en esta presentación pero bueno, en, la parte que yo te puedo decir de lo que hablamos ahorita pues es esa, esa, esa parte de los nadis que están ahí, el prana obviamente, por supuesto que, que debemos de trabajarlos mm, igual es un tema complejo en el sentido de que sí tenemos que eh, Vamos a decir para una presentación de un experto en esto, porque en la actualidad con este boom de la pues sí de, de la nueva era, hay muchos que trabajan con los chakras, con otras cosas, y Zach nos ha comentado que también hay riesgos. Hay riesgos en este, en este trabajo, entonces no podemos tomarlo a la ligera, pero bueno, yo creo que a lo mejor alguien, otro ponente que sepa más de esto te puede dar información, pero en general yo creo que es algo muy muy complejo si quisieras una respuesta en este momento, pero gracias. Gracias, Javi. Era Enrique Rey el turno. Sí, soy yo. Era yo Enrique. Se me coló ahí. <laughs> Enrique Rey. No me era Entonces, Rey. Eh, Eso ya le cambió la voz. Hola, sí, hola. Hola, <laughs> ya, este, Hola, Doc. Primero, me encanta que te hayas bueno, que, que hayas desarrollado el tema eh, y que hayas podido vincular cómo algunas de las vísceras que encuentran pocas funciones en el plano físico, en realidad tienen muchas funciones en los planos metafísicos. Y esa, y me encanta, bueno, me gustó muchísimo cómo la, cómo diste la, la, la conferencia. Te felicito, pues ya lo sabes. ahí eh, Creo que tienes un, una parábola de desarrollo enorme, eh, eh, por edad y por las, las habilidades que tienes. Entonces, eh, simplemente decir que me ha mucho y rescato un poco lo que ya descubriste, que realmente lo que en medicina se le da muy poca importancia a la pineal, al, al vaso, etcétera porque no están este perfectamente vinculadas con las funciones superiores. Eh, Blavatsky obviamente adelanta muchísimo en, 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 ya en la última parte de, de, de estas conferencias que dio a la gente privilegiada que pudo escucharlas. Y yo me quedo con lo que dice es lo que diste es, es, una, es una cátedra muy buena para que los nuevos teósofos, sobre todo los que vienen del lado de la medicina, puedan este, puedan completar su manera su, su forma de percibir a un ser humano con cosas que normalmente la, la pura anatomofisiología no te da. Entonces, pero muchas gracias. Bueno, un abrazo mm. y felicidades. Gracias, Doc. Un abrazo fuerte. Gracias a usted porque usted parte de esta, de esta posibilidad de que yo pueda aquí compartir y le agradezco mucho. Es Al uno de los angelitos. Gracias, Doc. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Sí. Este, oye, Yasmin, pues como siempre, muy excelente. Muchas gracias. Oye, hay una parte que no sé si la entendí bien, o pues si estoy equivocado me dices, ¿eh? eh según escuché que de los cero a los siete años el astral forma al físico, y de los siete en adelante el físico forma al astral. ¿Y qué pasaría si, si de los cero a los siete años algo le pasa al bebé, al niño... ¿Qué pasaría ahí si el astral está formando al físico? No sí. sé si me si entendí bien eso o estoy mal. Sí, de hecho se comentó en algún momento en donde venían como las tres divisiones de lo que nos da el huevo aureo y una parte es el karma, los escandas. Entonces ya traemos ahí cosas que nos va, que nos va a hacer, por ejemplo, un niño puede nacer sin manitas, un niño puede nacer ciego. Eso no es porque el astral se haya equivocado sino que nuestro cuerpo astral de acuerdo a nuestro karma de acuerdo a lo que nos estaba esperando las escandas pues ya venía con eso porque eso tengo que aprender en esta vida entonces si al niño a los cinco años le pasa un accidente se quema a, a, mil cosas entonces a niños con autismos con problemas psiquiátricos etcétera es porque eso ya lo traía y eso es lo que venimos a aprender en esta encarnación Vamos a poner un poquito el ejemplo de las dos este, médulas espinales, que nosotros lo vemos como: ay, pobre niño, sí, 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 definitivamente va a sufrir en esta encarnación, pero es esa parte de la evolución física que debemos de tener, y dice HPV, para que en un futuro tengamos dos médulas y sea algo diferente. Entonces, nosotros no alcanzamos a entender en, nuestro, en nuestra mente por qué le pasa eso a ese niño, pero de hecho lo podemos hacer con nosotros mismos, que es súper difícil, pero. Pues tenemos que, que irlo viendo en esa parte de por qué yo nací en esta familia, por qué a mí me pasó esto, por qué yo no fui rico, por qué lo que sea, por qué yo no fui tan guapo, no sé. Pero todo eso tiene que ver con lo que tenemos que aprender en esta vida. Así lo mismo el niño que sufre un accidente, no hay un error, eso ya estaba en ese astral, nos tenía que ocurrir. Y si un niño sale con una malformación, y hasta en algún momento Isaac ha comentado que hay niños que solo nacen un tiempo. Y van, ¿por qué? Porque tienen que concluir algo. Todo eso ya está determinado, tiene un porqué, tiene una función y es parte de lo que de lo que estamos haciendo aquí. O sea, nosotros pensamos que el tener dos manos, dos piernas, eh, dos riñones ya estamos bien, pero no. Nuestro más profundo ser nos dice a lo mejor te toca no tener una, una mano para que aprendas de lo más profundo de ti a evolucionar algo que ya traes. Y eso no tener algo bien físicamente es una enseñanza, aunque va a ser muy duro y para nosotros es muy duro, pero así es. Ok, no, pues <laughs> interesante. Muchas gracias, Yasmin. Gracias, Salomón. Adelante, sí, Luis. Por... Saludos, eh, hermana. Yasmin, gracias por eh, tomarse el tiempo y eh, por la exposición. Muy interesante. Y, y la forma como usted plantea todo lo que tiene que ver eh, parte de esa recepción, digamos, de órganos, cómo, cómo el ser humano se conecta a, a, hacia su divinidad. Y en el caso, por ejemplo, de, de la parte astrológica, por ejemplo, en el caso de las constelaciones, eh, digamos, en el caso de una persona que, que haya nacido en un, en un signo determinado, eh, me imagino que cada órgano... Así como usted lo planteaba, se va como correspondiendo en una forma paralela a, a la fuente, digamos, el vaso se conecta a una, a una quizá una frecuencia, y posiblemente eh, cuando se hace, cuando, se, cuando hay un desequilibrio en ese, en ese balance, digamos, energético, entonces el ser humano, esos órganos comienzan a afectarse. Entonces, eh, siendo, tomando alguno de esos puntos, podríamos decir, por ejemplo, eh, o podríamos identificar alguna glándula o algún órgano en especial que tenga una, digamos, como un órgano regulador dentro del organismo. Sabemos, sabemos que el corazón es una parte importante, pero entonces el corazón, el cerebro, ¿cómo, cómo podríamos identificar eh, esa, esa glándula eh, y cómo se, se elabora esa, esa conexión? si se quiere ver, eh, es Quantum Man. Esa conexión con qué hay, no te entendí, perdón. O sea, eh, me, me estaba refiriendo, por ejemplo, un, en con el, el, caso el con del vaso. Lo, con el es... astrológico. Exacto, sí, como es, por ejemplo, el vaso se conecta con un correspondiente, eh, puede ser un planeta, puede ser otra cosa, pero mm -hmm. digamos, sí. en el caso de, de la glándula pineal el ser humano eh, eh, toma de esa fuente, o sea, todas esas glándulas reciben la misma información o, o va dependiendo, o digamos, todo entra por la glándula pineal, el, el, el antacarana, es un poco, usted sabe, como tratando de buscar un, una, una, una respuesta un, eh, como un poco más científica, eh, también es eh, relacionado a la teosofía. Bueno, yo eh, pudiera tener pocos conocimientos de astrología, pero hasta donde sé, pero alguien que sepa de aquí más, por favor que nos diga también. Eh, como tal, yo que sepa, una relación de, del planeta con el vaso, con el, no. O sea, ahí hablaba de la parte que tiene nuestro astral con nuestros órganos. Por ejemplo, el Inga Sharira con el vaso, pero eh, como tal en el astral, no. La parte del astral, desde mi, de mi conocimiento, que puede ser muy, muy limitado, este... Es esa parte, o al principio hablaba de la parte de los elementos, de estos elementales, de estos genios que nos constituyen. Entonces, por ejemplo, yo soy Sagitario. Entonces, yo siendo Sagitario, mis elementales son fuego. Entonces, pues, ¿qué, es, qué, qué, qué quiere decir para eso? Pues que yo soy así de, vamos rápido y hay que hacer esto. Y ya estoy harta, adiós, ahí se ven. Y ya no te quiero, mañana tal vez te quiera. Ya saben, toda una Sagitario. Entonces, eso tiene que ver con, mis, con mi cosmos, con mi, con mi carta astral. Por ejemplo, si mi carta astral me pone muchos planetas en mi primera casa, o, o dependiendo, pues va a decir más o menos que yo tiendo, o en la casa 12... Que yo voy a atender a enfermedades crónicas o no, o voy a tener esto, más o menos, que también por ahí decía, tampoco es que esté designado al 100%, depende de lo que yo haga para que eso pueda pasar. Mi carta astral es como una guía, y yo puedo decir, no, pues por aquí ya vi que me va a ir mal, pues me voy para el otro lado. Ya vi que siendo Sagitario y siendo muy arreba arrebatada, la he regado y la voy a regar más. Es como esa parte que nos guía, pero no como una correlación con cada órgano, es lo que yo te puedo decir. María Luisa. Sí. Adelante, María Luisa. Sí, además, esto es una extraordinaria, yo, yo estoy contentísima, conferencia. Yo de verdad te felicito de corazón, del alma, de todo. Entonces, antes de, de, de hacerte la pregunta, eh, mira, Roosevelt, el... Ay, Dios mío, Max Heindel, Hizo un tratado, un libro, bien, de astrología científica en la medicina. Mm. Y ahora hay muchos autores modernos, porque, como di, ella lo explicó, extraordinariamente. O sea, eso es este, mucho estudio, tienes que saber mucho del cuerpo humano, cada planeta tiene un órgano, pero también tiene. tiene tiene muchísimos bemoles que yo creo que aquí no no es bueno ni siquiera mencionarlo pero cualquier cosa después te puedo mm. educar sobre eso, entonces qué pasa, mi pregunta es que esto yo lo voy a tener que escuchar mucho y lo voy a quematizar porque me fascinó, entonces no sé qué tiene que ver la, la vesícula con, o sea la vesícula, no sé si la mencionaste porque es que fue tanta la información pero qué importancia tiene la vesícula en, el, en, en esta actitud de, este, eh, esotérica y la otra pregunta es este va a ser ella ha mencionado algo sobre, en esa época no había Alzheimer, pero sobre ese tipo de deterioro del cerebro bueno mmm. Ahora que lo comentan, creo que sí, pero repito, tal vez esta Clarisa, que es, sabe muchísimo, nos puede decir esta parte de la astrología, pero creo que sí tiene que ver los planetas con ciertas eh, partes, por ejemplo, algunos con lo duro, con lo ocio, algo así, tienes razón, pero la verdad yo soy muy ignorante en esa parte, no te podría contestar exactamente qué órgano se relaciona con qué planeta, pero No, este... no esas no son preguntas, es que yo soy ah, pero yo, yo hago eso, Así que. Solamente fue un comentario al margen. La pregunta es lo de la vesícula y lo de el deterioro del cerebro. Claro, la parte de la vesícula como tal no venía asociada a uno de estos, eh, eh, este, ¿cómo se llaman? Este, pues este, nuestra constitución, a, a esta, a esta constitución septenaria que es con lo que lo, lo asocia con manas, con todo esto. Eh, pero como tal no venía una, una asociación. Pudiera ser que sí si la tenga, no la, no la leí, la verdad, y podríamos entrar a lo mejor en muchas cosas de, eh, de la biodescodificación, de las emociones, pero yo creo que como tal información de HPV que haya encontrado yo sobre la vesícula, no. Tal vez sí exista, pero voy a, voy a investigar, la verdad no lo sé. Y esta parte del Alzheimer, mmm, desde mi punto de vista muy personal, pero repito, puede estar errónea, yo estoy aquí empezando. Eh... Pues tiene todo que ver, repito, con la parte de nuestro karma, de nuestra dirección en la vida. O sea, no es como que eh, es que tomé mucho alcohol y me dio cirrosis. Ay, ¿por qué me dio cirrosis? Pues porque tú tomaste una decisión de vida y venías a evolucionar y aprender que, que no me dejo de llevar por mi cama, sino más por mi mana superior y por mi intuición. Y entonces no aprendí esa lección y entonces llegó la enfermedad. O a veces esa enfermedad me va a enseñar algo que aparentemente no se sabe, pero es que a esta persona se le olvidan. ¿Y cómo va a aprender si no se acuerda? Algo en su interior va a aprender esta persona. A lo mejor es déjame cuidar. Yo siempre estuve, pero nunca me vi. Como nunca me vi, pues ahora tengo que depender de todos, porque si no es algo me pierdo. No lo sé. Pero tiene que ver con el karma, tiene que ver con lo que venimos a aprender desde mi punto de vista, que puede estar erróneo. Todas nuestras enfermedades y las cosas que nos pasan tienen mucho que ver con eso. Y la parte de la, de, o sea, ¿para qué vinimos a, 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 para qué reencarnamos? Para vivir, para aprender, para experimentar. Que si la regué, vamos a poner con este chico, pues va a venir otro. Que si la experimenté y me enfermé, ya me dio la vesícula porque no eh, guardaba todo no me expresaba lo que quieras trabajar en esa expresión trabajar en por qué no puedo hablar por qué no puedo manifestar pero todo es un aprendizaje y es algo que ya traemos no es como que se descompuso de repente el prana ya no fluía y por eso ya me dio Alzheimer o ya el vaso ya no estaba llegando suficiente energía pues no es algo que ya venía. Y claro, yo, puedo, yo afecto a mi etérico y por eso él me afecta, por eso se manifiesta la enfermedad, pero es porque yo en este plano estoy haciendo algo para que eso ocurra. Espero haberte contestado y, y no estar tan errada. Sí, muchísimas gracias. Gracias. De nada. Carolina, porque ya yo no confío en mí. Clarissa, Clarissa. Le a Richard. Hola. Está, pues, Gracias, Yasmin, por tu aportación que ha sido muy muy completa. Por cierto, fuego, fuego, porque vas como una locomotora de deprisa. <laughs> <Y soy. risa> mucha mucha energía. Yo me quería referir a cuando antes una compañera ha, ha hecho preguntas acerca de los chakras y has dicho uy, esto requiere una explicación mucho más compleja. ¿eh? Y, larga. y quería aportar la idea o, o, o la información de que cuando terminemos el curso que estamos dando sobre la mitología nórdica, el anillo del nivel 1, faltan unas cuantas sesiones, pero ya estoy eh, teniendo a punto y preparando el curso eh, que se titulará Conocerse a sí mismo, que incluye el de Time, conocimiento de sí mismo, y los tres primeros de, la, eh, de Arturo Powell, que son recopilaciones, pero que tienen los temas. Los tres primeros es el doble etérico, que claro, desarrolla todo el tema de la prana y, el, y los chakras y tal. También el siguiente el doble astral y el siguiente el, el cuerpo mental. Estos intercalados con el de Taimni en su orden correspondiente. Así que paso esta información porque sí, todos estos temas en una conferencia se puede dar una introducción, pero un desarrollo más largo debe de ser por medio de un curso y entrar y sí, ahí estamos. O sea, Ay, que bueno, Clarice, ya llegará, que ya que llegará la información y los programas a su debido momento. Uh -huh. Ahora sí. todavía nos quedan unas cuantas semanas del que estamos dando ahora. Gracias. No, gracias. Bueno, gracias, gracias. Gracias. Que okay, bueno, estábamos esperando un curso tuyo, porque lo das magnífico, ahí estaremos. Gracias. Richard, aló me mi micrófono, por eso no hablé antes, pero ok ha sido un placer escucharte, eh Yasmín, y lo que sí quiero decirte que el camino, o sea, si viene hay defectos en el ser humano a su llegada, es el único camino que te ha entregado el Padre para que él inicialmente te protege en tu llegada. Es lo mejor que el Padre te ha podido dar. Pero hasta que tú comprendas eso, ya la naturaleza ha obrado en mucho en ti. La naturaleza es algo, es otra dimensión. Que encaja y donde se encaja el espíritu que está llegando. Y ella tiene y te va a embaucar, especialmente cuando tú todavía no, no tienes conciencia superior. Ahí viene que te enamoras, te casas, los hijos y la, la familia y todos los problemas que son naturales, que en realidad no lo son. Es una experiencia en la cual te debes extender y te vas a meter. Eh, Hasta tener que pasarla, porque en realidad es un complemento a posterior tuyo. O sea, son cosas que vienen. ¿Cierto? Es importante reproducirse, porque tiene que haber vitalidad en los seres que hay aquí. Si comprendemos eso, vamos a entender que no hay nada de errado por parte de ella. También el morir. Es importante para la naturaleza. Matar es importante para ella, porque no puede permitir los sufrimientos o no puede permitir que otros seres vayan a padecer, por ejemplo, hambre. Ella tiene su lado animal, que también es necesario. Entonces, comprendiendo todo eso, realmente tienes que entender que no eres bien de aquí. Pero también el Padre te va a embaucar, no creas. Es otro también bandido, muy superior. Él va a querer que tú hagas ciertas cosas. En realidad, el mismo amor del Padre te permite libertad y tienes que llegar a un equilibrio. El objetivo es que entres en equilibrio en todos, en todas esas dimensiones para que tú puedas desarrollar. Todos los hombres estamos para sembrar. No solo sembrar otros seres igual a nosotros, también sembrar, cuidar de la tierra, de, no, de lo que tenemos. Es una obligación. ¿Cierto? Era eso lo único que quería decirte perfecto, Me gustó mucho tu charla y realmente es un misterio de todo lo que tú haces. Un fuerte abrazo. Gracias, Richard. Eh, hay una pregunta en el chat. Bermari dice. Felicidades, estimada Yasmín. Yo tengo una duda. ¿Es sobre el papel de la antacarana como puente entre el mana superior y sería el astral o el prana o ninguno de los dos? Es el puente entre el mana superior y el mana inferior. Quiero darle las gracias, a Yasmín. Ha hecho un trabajo de un punto muy fuerte. A veces asociar esa parte física con esa parte astral esa parte no conocida por muchos, no conocida por muchos. Estudiar, estudiar y estudiar es lo que nos toca. Pensar que cada glándula está en un punto estratégico donde se encuentra prácticamente los chakras principales, el de cien pétalos y pituitaria el tiroide el, ch el chakra y así sucesivamente en cada glándula vayamos a ver qué importancia tienen en ese mundo ese campo de energía que llega de lo superior me encantó cómo pudiste hacer esa trenza entre lo material y lo espiritual. Cosas tan a veces sencillas, pero tan bien puestas como lo has hecho. Eh, el haberte escuchado me da una esperanza, una esperanza de decir, wow, qué maravilla. Para los hermanos que preguntaron sobre astrología, los órganos físicos como las manos... Están regidas por un planeta que es Géminis. Los pies están regidos por otro planeta, Piscis. Eh, los pulmones así sucesivamente tienen una correlación con algo que no conocemos. Los Sin cino. embargo, sí, con los signos, pero sí, con los signos. Pero es una relación que combina aquello que es desconocido para nosotros. Con algo físicamente que tenemos. Hay que estudiar para comprender esa relación que hay de uno con otro. Es un trabajo muy bello, pero cuando oigo gente jóvenes como tú, como aquel hermano de Chile, como otro hermano de Chile que vamos a tener quizás muy pronto, yo tengo ya sobre los setenta y tantos años, yo digo, yo me siento feliz. Porque hay esperanza para seguir. Así es que gracias, gracias, mi niña, por haber hecho de este trabajo algo entendible, porque no es fácil, no es fácil conectar. Mis felicitaciones a ti por ese trabajo. Gracias. Bueno, gracias a ti por invitarme y por tenerme confianza, Maggie. Muchas gracias. Magali, eh, Daniel y luego Enrique. Rey. Bueno, buenos días y buenas tardes a alguna persona española. Eh, la señora eh, Magari me ha quitado muchas palabras, <laughs> porque ha dicho muchas que yo digo, no me las ha quitado por supuesto, no es un complemento porque se expresa muy bien, o sea, os voy conociendo en algunas ocasiones y la verdad es que es como escuchar ángeles hablando, ¿no? En este caso la sorpresa ha sido Jasmine y además, o sea... Increíble el tema que es y yo no hablo como que lo conozca pero me gusta manifestarme además de dar las gracias porque es lo principal, es decir, un trabajo como antes ha comentado otra compañera quien se prepara una charla de estas sabe el tiempo que le tiene que dedicar y eso solamente lo sabe quien lo hace. Gracias Daniel Enrique, Enrique Carolina, yo creo que con el hermano Enrique vamos a cerrar para liberar a nuestra querida hermana ah, eh, Bueno le... Eh, no, se me ocurría a raíz de lo que se ha preguntado que se pueden hacer sagas en las charlas como esta charla que abrió Yasmin, que estoy de acuerdo contigo Magali, lo importante es que pudo vincular la parte invisible para un médico de las funciones de los órganos con la parte que el, el ocultismo ofrece para poder completar hasta donde sea posible se puede hacer una saga y, y puede haber una siguiente charla donde ya se agregue por ejemplo la parte de, de astrología sobre esta misma saga de lo que se está hablando y luego alguna otra y en esas sagas de estudio podemos participar todos, puede ser muy interesante porque si no nos quedamos un poco cortos y en relación a la pregunta que alguien hizo, no me acuerdo exactamente porque tenía yo, estoy en el teléfono y no vi, pero sí reconocí el tono, creo que eres, no, no, no me acuerdo quién habías preguntado de la vesícula biliar, este María Luisa, pero el tono, Sí, porque eh, reconozco el tono, pero no vi, no vi la, pero sí me acuerdo incluso de las clases de Gaspar, que siempre estabas ahí, etc. Bueno, eh, eh, una cosa que yo he encontrado para estudiar teosofía es el test Rochard, que es un test que se usa mucho en psicología. Aparece siempre con una do, W grande, que en este caso es hígado escama, ese es W. Luego, W cortada es gran detalle. Entonces, dentro, de, dentro del hígado tenemos hepatocitos, tenemos secreciones, tenemos purificados. O sea, un montón de funciones. Esas son W cortadas. Luego, la, la D mayúscula es gran detalle. Y ahí nos vamos a la vesícula. Y la vesícula tiene varias funciones. Y si eso lo, lo dividimos por lo menos en cinco o siete vidas, que es donde se va agregando, por ejemplo, las purificaciones cármicas, que también son una purificación. Y entonces, entonces empezamos a hacer un, un cuadro en donde sí podemos explicar cómo la demencia. Que es el déficit de las disponibilidades psíquicas, tiene alguna relación con, con estos formatos, porque todo se relaciona unas cosas con otras. Y eso a lo mejor en una charla es muy breve para hacerlo, pero en realidad estas charlas son las que despiertan las ideas para poder este, sacar nuevos temas que se salgan un poco de lo, de, lo, de lo habitual. Y yo regresando otra vez al tema, vuelvo otra vez a felicitarte, Yasmín, dejaste una semilla para que... Todos empecemos a relacionar unas cosas con otras y me encanta que, que la forma como ya estás dominando todo esto. Me gustó mucho y, y la idea, si se puede, sería hacer una, una saga, es decir, una se serie de tres o cuatro temas sobre lo mismo para poder alcanzar cierta profundidad porque puede haber un debate muy muy interesante. No sé cómo se haría, simplemente es la idea. Eh, pero a Yasmín, que se vaya preparando la otra charla para cuando el teléfono suene, eh, me responda. <laughs> No me, me sale oyendo. Bueno, gracias, mis gracias. queridos hermanos, un millón de gracias. Eh, pusimos los concursos. Por favor, eso nos une como hermandad a trabajar juntos, a reírnos juntos, a estudiar juntos, a hacer algo juntos. Eh, acuérdense de los concursos de poesía y fotografía y ya llegarán otras cosas de las que seguiremos hablando.